día estamos en un desayuno de coyuntura del Club de la Libertad. Para las personas nuevas que están participando, todas las semanas teníamos en la época presencial y ahora en la virtualidad un desayuno para hablar de esos temas que surgen en la agenda de la actividad de nuestras provincias, como el tema central para conversar. E invitamos siempre a una persona destacada que desarrolla durante 20 minutos su concepto, sus ideas sobre el tema que nos reúne, en este caso es la educación, y después de esos 20 minutos intercambiamos preguntas y respuestas. El sistema de las preguntas y respuestas es a través del chat del Zoom que ustedes tienen, y si alguno desea hacer alguna pregunta o comentario breve, puede levantar la mano, le habilitamos el micrófono y lo realiza. Para nosotros es un doble placer en este ciclo contar con el profesor Diego Meder para hablar de educación. Antes también quiero mencionarles que tenemos otras actividades casi inmediatas en el Club de la Libertad. Mañana a las 18 horas tenemos una importante charla, un homenaje a Lindsay Spooner, un anarquista norteamericano, abolicionista, filósofo político, jurista, empresario, que nació en Massachusetts en el siglo XIX, y mañana hay un prestigioso panel que va a hacerle un homenaje y a tratar de conectar las ideas de Spooner con nuestra actualidad. Me gustaría presentarlo al profesor Meder, que es profesor de enseñanza media en historia, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. También ha cursado y aprobado todas las materias para el título de profesor superior en historia. Ha sido docente de numerosos y prestigiosos colegios de Resistencia y Corrientes, el Colegio Nacional José María Paz en Resistencia, el Colegio Nacional San José de San Martín en Corrientes, también ha sido profesor en institutos privados como el Saint Patrick, y es profesor de institutos superiores de formación y capacitación docente. También es autor de numerosos artículos sobre la docencia específicamente y sobre su especialidad, la historia. Y como en estos días vamos a comenzar a discutir sobre la educación, si es necesaria la virtualidad, la presencialidad, queremos escucharlo para escuchar su opinión sobre qué es la educación, qué entiende él por educación. Les recomiendo también unos videos cortos que él tiene en YouTube para conocer su opinión sobre temas, sobre la educación propiamente dicho. Buen día, profesor Meder, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por permitirme estar con ustedes esta mañana. Me gustaría comenzar diciendo una breve frase de Hobhouse. Hobhouse es un pensador liberal de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el cual decía que el gobierno de la libertad es precisamente la aplicación del método racional. Y quiero fundarme básicamente en esta frase por dos objetos, dos temas que son importantes. En principio, la estructura de nuestro sistema de derecho, organización constitucional, etcétera, es de corte liberal. Todas las constituciones de nuestro país y la estructura del derecho es de corte liberal. Y la segunda, porque
y esto es sumamente importante, nos permite a nosotros empezar a pensar en una forma de cómo resolver problemas. Y en principio el método racional es aquel que debe deshacerse de aquellas impresiones personales que afectan la objetividad de, de los temas. Y es por ello que yo quisiera iniciar diciéndoles que la parte de subjetividad que va a haber en mí el día de hoy es la que le corresponde a una persona que es docente, que en este momento tiene un amigo que está peleando por su vida en el hospital de campaña, que tiene 30 años de servicio, que tiene comorbilidades, soy diabético, entre otras cosas. Soy una persona en la que la pandemia ha afectado en lo personal porque he incrementado algunas enfermedades de carácter autoinmune, en particular producto del estrés que generan estos cambios situacionales en los que hay. Más allá de eso, si yo me quiero regir por el sistema racional, lo primero que tengo que tener es comparar la idea que tengo del mundo con la realidad del mundo. Y obviamente la ventana, la realidad del mundo, no son otras cosas que los portales a los diarios, los portales de noticias, etc. Así que inicialmente yo recomendaría a todo el mundo poner en duda las ideas preconcebidas que tienen sobre las cosas y analizarlas con detenimiento. Nosotros tenemos una idea de que el mundo ha vuelto a realizar alguna serie de actividades, entre ellas la educación. Y debo decirles una cosa, que a diferencia de la República Argentina, que se mantuvo cerrada a lo largo de todo este tiempo, el mundo fue abriendo y cerrando sus escuelas de manera diversa, sin respetar un lineamiento general, sin tener en cuenta elementos comunes, y fue probando, es decir, utilizó el sistema de prueba y error y en cada uno de los casos aplicó criterios que estaba dispuesto a seguir según se tuviera en cuenta. Así que lo primero que los voy a hacer es invitarlos a analizar algunos de estos ejemplos. El primer ejemplo que me gustaría revisar es el de Suecia. Suecia sonó en su momento por haber sido un país que había decidido, tomó filosóficamente la política de buscar el famoso protección de rebaño. Y abrió sus escuelas, abrió sus instituciones, estuvo así, generó la expectativa de una posibilidad de una vida comunitaria, etc. Y eso fue llevado adelante sistemáticamente hasta que finalmente el propio Estado sueco tuvo que reconocer cierto nivel de fracaso dentro de esas políticas. Es decir, abrir por abrir aparentemente no habría sido lo suficientemente bueno y tuvieron que concluir cerrando en algunos momentos. El otro modelo por antonomasia es China. China, de la cual sabemos poco, porque en general nosotros como Occidente no solemos mirar a Oriente, China ha cerrado toda su población y la ha ido abriendo en virtud del control que puede ejercer sobre cada uno de los focos de infección del COVID. Eso ha llevado a que China recupere una gran movilidad en gran parte de su territorio, un gran desarrollo, etcétera, y ha podido manejar de alguna manera cierto desarrollo económico, funcional, etcétera, en virtud de un control que tiene sobre toda su población. Ese control
se ejerce a través de distintos códigos QR, que son los que tienen la información sobre la cantidad de hisopados, el lugar, los traslados, la vida cotidiana que lleva esa persona, etc. De tal manera que sea muy fácil contactar no solo al propietario del código QR, sino a las personas con las que haya estado y sus movimientos. Esto le ha permitido a China cerrar ciudades enteras, hacer todos los hisopados correspondientes en un número que para nosotros es asombroso. El último contagio significó el cierre de una ciudad de 4,5 millones de habitantes, lo que significó 8 a 9 millones de hisopados en una semana. Eso me da dos pautas a seguir. La primera, eso es dable en un país que tiene una estructura de gobierno autocrático, incompatible con las leyes y con la organización de la Constitución Nacional. Pero además nos está hablando del poder que tiene una nación, económico en este caso, para poder controlar efectivamente una actividad como esta. Alemania ha pasado a ser el ejemplo de Occidente, luego de que lo fueran a su vez también Nueva Zelanda y Australia. Nueva Zelanda y Australia básicamente tienen la ventaja de ser islas, y como tales han controlado desde el inicio los accesos a ambos territorios. Esos accesos implican controles aduaneros y controles de cuarentena obligatorios, que han llevado incluso hasta la cuarentena obligatoria para el US Open, por ejemplo, perdón, para el Australian Open para los partidos de tenis. En ese sentido, Alemania ha pasado a ser el modelo, porque no es ni el ejemplo sueco de la apertura completa, ni el modelo chino del control poblacional. Alemania ha ido abriendo y cerrando distintas ciudades, provincias, etcétera, hasta concluir últimamente en un cierre anunciado el día de ayer por la señora Merkel, hasta el 14 de febrero. Esto yo lo corroboré con una persona conocida que tengo en la Universidad de Düsseldorf, y me comentaba que en principio todas las actividades académicas estaban cerradas hasta el 1 de febrero a la espera de las decisiones del gobierno alemán. Esta decisión del gobierno alemán fue trasladada el 14 de febrero. Entonces, las aperturas y cierres, sobre todo de las actividades, en este caso educativas, también están reguladas de alguna manera por el flujo que haya de la actividad virósica, y de alguna manera las aperturas y cierres de los colegios están directamente relacionadas a cómo esté el funcionamiento de la pandemia en ese momento. La misma situación se plantea en Suiza. Consultado con una persona que vive allí, la situación en Suiza es de cierre completo, por lo menos hasta los primeros días de febrero. Hablo de estos países en principio porque son los países que deberían estar en clases, pues su periodo escolar ya debería haber comenzado luego de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Estas clases no han comenzado y obviamente coinciden no solo con una expansión del virus, sino también con una situación que es un tanto, tanto más atendible en el caso de ellos, que es la necesidad de permanecer encerrados por el extremo frío que hay. Tengamos en cuenta que el problema del uso de las calefacciones y de mantener las aulas cerradas hace que efectivamente sea un caldo de cultivo especialmente propicio para la transmisión de la enfermedad. Hay un ejemplo muy interesante, y yo lo llamo muy interesante porque
tiene características sociales muy parecidas a la Argentina en cuanto al movimiento de la gente, el tipo de reuniones a los que somos afectos, las formas en las que, nos relacionamos, etcétera, que es Israel. Israel decidió abrir sus escuelas. Y una vez que decidió abrir sus escuelas, se encontró con la siguiente problemática. El calor. Hubo exigencia por parte de los padres de cerrar las aulas, prender los aires acondicionados, y eso provocó una infección masiva que obligó al Estado de Israel a cerrar las aulas. Si bien Israel debió haber reiniciado sus clases luego de las vacaciones de Navidad, Año Nuevo, es decir, de ese paso al invierno de Israel, las clases no han comenzado ni van a comenzar. No hay por ahora noticias de que eso sea certero en un 100%. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento Israel además es uno de los países más vacunados y es uno de los países donde en principio las vacunas están demostrando que no impiden la infección del coronavirus, sino que incluso habiéndose vacunado, ya la expansión del virus comienza a ser importante. Tengo conocidos que ya se han aplicado las dos dosis de las vacunas más importantes que ha distribuido el gobierno de Israel, y en ese sentido me han comentado básicamente lo que saben ellos sobre la situación. Hay una visión sobre la idea de los países en el hemisferio sur que está apuntando mucho a Uruguay. Uruguay ha tenido la posibilidad de controlar su virus, ha mirado con atención sus ingresos y sus egresos, ha cerrado el tráfico fronterizo en el último tiempo, sobre todo frente a la expansión del virus en Argentina y en Brasil. Y en principio están manteniendo la idea de reabrir lentamente sus escuelas al regreso de la temporada de verano. Esto coincide con un proceso de apertura de escuelas que han llevado adelante desde el mes de junio-julio hasta fin de año, con sus baches. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, en principio, habría que seguirla, tenerla en cuenta, en virtud de que reúne la información de lo que sucede en el mundo y tiene en su página web toda una serie de preguntas y respuestas en relación a las escuelas, el COVID-19, las posibilidades de contagio o no contagio que tienen los chicos, cuáles son las edades a las que hay que prestar atención, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una larga serie de preguntas y respuestas en su página web a la que es fácil acceder y que efectivamente yo tendría en cuenta a la hora de establecer una política de más. Entre las cosas, por ejemplo, que me llamaron la atención, es que efectivamente los chicos tienen aparentemente un menor riesgo a contraer la enfermedad en formas graves, hasta un 8,5% de los casos. Es decir, por más que los niños no se contagien en forma grave o media del coronavirus, hay un 8,5% de casos que es relativamente bajo, de muertes en comparación, por lo que dice, y que suelen presentar en general los chicos enfermedades, la enfermedad en forma leve. Tampoco está muy claro cuál es el nivel de participación de los chicos en la transmisión de la enfermedad. Hay un artículo del New York Times de julio del año pasado
en que se establece que los chicos tienen una alta cantidad de portación del virus, pero no está comprobado que efectivamente sean los chicos portadores del virus los que generen esta enfermedad, porque no está estudiado. Así que también tenemos que tenerlo en cuenta. Hay obviamente una declaración de UNICEF sobre la necesidad de que no se puede permitir otro año de escuela sin los niños dentro. UNICEF y obviamente la Organización Mundial de la Salud están impulsando en ese sentido el retorno a las clases y establecen a través de sus páginas web ciertos criterios. ¿Cuál es el problema de guiarse por la Organización Mundial de la Salud como criterios básicos? En ese sentido, esos criterios vendrían a ser como los principios de la ingeniería. Yo puedo construir un edificio de una determinada manera porque la ley de gravedad actúa de una forma. Ahora, la representación que hay entre la Bauhaus y lo que es Gaudí en España, bueno, señores, esas diferencias son diferencias locales y que deberían ser tenidas en cuenta. En todos los casos, lo que se exige para el retorno a clases es el control de la enfermedad a través de los hisopados, los muestreos, las situaciones y los aislamientos en los casos en que ello lo requiera. Es decir, tener la capacidad de poder monitorear a la población y cerrar de alguna manera aquellos elementos que son producto de un nuevo foco de contagio. Es decir, a lo de la Organización Mundial de la Salud habría que adaptarle las situaciones particulares de nuestro país y de nuestra región. Para ello, entonces, estamos hablando de una enorme necesidad de coherencia política. Cuando hablo de coherencia política, no hablo de coherencia partidaria, no hablo de coherencia de la izquierda, de la derecha, de arriba o de abajo, hablo de poder definir un modelo de acción en el cual todos sus integrantes estén de acuerdo a la hora de hacerlo cumplir. Y esto es fundamental porque en el caso de la situación francesa, el fracaso de Macron, tal como lo asigna él y como lo efectivamente lo lleva adelante la propaganda contraria a Macron, está dada en que frente a las aperturas que hubo el año pasado en las escuelas secundarias y en las escuelas primarias, el Ministerio de Salud llenó a los directores de las escuelas con más de 40 reglamentaciones imposibles de ser cumplidas porque además no llegaban todas en tiempo y forma, fueron llegando de manera, eran contradictorias entre sí, etc. Entonces el fracaso de la normativa terminó haciendo que fracasara el sistema. Es decir, el virus se metió entre aquellas cosas que no estaban perfectamente coordinadas. Lo bueno de todo eso es que fueron capaces de darse cuenta, reconocer sus errores, cerrar la escuela, pensar modelos de acción y a partir de ello actuar. China no puede ser el modelo a seguir de la República Argentina porque no es congruente con su organización política, no es congruente con su organización legal y no podemos pretender ni pedir a un país de origen liberal que termine en una autocracia. Eso es impensable. No podemos. Pero lo segundo, y tal vez desde lo efectivo mucho más importante, es que requiere una enorme cantidad de recursos económicos poder testear a la población en las magnitudes que testean los chinos. Esto lo llevaron adelante coreanos, taiwaneses, etcétera, con mejores y peores resultados, con modelos que van hacia arriba y hacia abajo en los resultados que tienen. No es un tema menor, pertenece además a una acción de comportamiento social
que debe estar pensado dentro de las acciones de la coherencia política. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos permitirnos el mantener las escuelas cerradas y tener los casinos abiertos, o hacerlo al revés solo por motivos políticos. Deberíamos hacerlo por motivos racionales de cómo debería funcionar una sociedad, que es aquello que es importante, que es necesario privilegiar. Si es necesario privilegiar la educación, pues cortemos otros medios de contagio, es decir, los agrupamientos de otra naturaleza que no sean los educativos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, porque va a requerir que efectivamente se pongan a analizar distintas situaciones. El aspecto físico simplemente de llevar a cabo estas políticas. No es lo mismo dar clase en la escuela normal, que tiene aulas diseñadas a principios del siglo XIX, con unas dimensiones extraordinarias, que a lo largo de los años ha sido utilizado para amontonar cada vez más chicos, pero que siguen teniendo techos altos de más de 4 metros de altura, digamos, tiene un nivel de circulación del aire mucho mayor que ir a la escuela Ferré. La escuela Ferré, que pertenece a un diseño más contemporáneo, tiene los techos bajos, el nivel de circulación de aire es más bajo. Yo he dado clase en ambas. Dar clase a la siesta en la escuela normal es bastante viable, dependiendo del lado, si es Mendoza o si es San Juan. Dar clase a la siesta en el Liceo Ferré es casi asistir al dormitorio de siesta de los alumnos. Es el ambiente, el aire, la reducción del oxígeno, lo que produce cierto estado de sopor en los alumnos. Y esto es real. No es solo que los profesores podemos cansar a nuestros alumnos, sino que el diseño del aula no está pensado para que efectivamente haya el mínimo de los 3 a 4 metros cúbicos de oxígeno por alumno en tiempos normales. Es decir, requiere un reconocimiento del acceso, de la salida, de los espacios, etc. Acá me voy a remitir entonces a lo que es el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Con Alberto hablábamos sobre unos amigos que tienen en Houston. Yo suelo guiarme por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York porque tiene una facilidad muy clara. Está todo en su página web, está todo traducido a diversos idiomas porque la comunidad neoyorquina es gigantesca. Están en medio de una crisis de la pandemia sistemáticamente. Han desarrollado una serie de modelos y esos modelos están escritos en una serie de reglamentos donde establece efectivamente las normas a seguir. Y ahí es donde están establecidos, por escrito, cómo debe ser la circulación, quiénes deben ir, cómo deben hacerlo, cuáles son las situaciones a tener en cuenta, qué avisos hay que tener presentes, cómo se está perfectamente establecido hasta el sistema de circulación interno dentro de los colegios y las obras que, o las planificaciones que deberían hacerse previo al ingreso de los alumnos. El Estado de Nueva York, como ustedes saben, en sus momentos de pico tuvo que cerrar efectivamente el dictado de sus clases. De todo esto, ¿es posible retornar a clase? Sí, es posible retornar a clase. Pero en esto quiero ser muy claro. En los últimos días nosotros hemos escuchado de un lado y del otro lado la lucha que hay sobre el retorno a clase y hoy nos hemos sentado en un ring a ver de un lado y del otro y hoy aparentemente todos los ministerios se pelean por ser los primeros en volver a clase y en realidad no está claro si las razones por la vuelta a clase son efectivamente las mejores de las razones. Hay más una pelea política por saber quién tiene la razón que por la discusión sobre las condiciones del retorno a clase.
y debo decir que en esto el resto del mundo se pasó el año probando distintas acciones, discutiendo los modelos a entrar y llevándolos a la práctica, mientras que nosotros nos estamos poniendo a discutir el regreso a clase 15 días antes de iniciar el mes de febrero, que debería ser el mes preparatorio para el retorno definitivo. Profesor, lo interrumpo. Sí. Tengo una pregunta acá que me han hecho por el chat. ¿Cómo fue su experiencia en este año virtual? ¿Su experiencia con sus estudiantes, con sus alumnos? Sí. Yo voy a volver a ese tema en un segundito, me quedan 2 minutos, donde pienso cerrar con una reflexión sobre eso y sobre el modelo posible que yo he entrevistado o entrevisto a lo largo de este paneo de experiencias que fui retomando. Volviendo al tema entonces, ¿es posible el retorno a clase? Sí, es posible. Lo que sí hay que estar muy en claro, y esto quiero ser perfectamente claro, las razones de la vuelta a clase tienen que ser superiores a una razón política de una victoria moral o de una victoria pírrica sobre el contrario político. En esto quiero ser muy claro. El modelo posible no es producto de la experiencia nuestra, sino es producto de las experiencias en el mundo. Y esos modelos han resultado mucho más viables en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, donde han entrenado hasta los perros para poder oler los barbijos de los chicos y poder determinar quién está enfermo y quién no. Ahora, esa vuelta a clase dependió de la flexibilidad estructural de todo el sistema. ¿Esto qué significa? Significa que chicos, jardín de infantes, primeros años de la primaria, requieren, no solo por una cuestión psicológica y social, la vuelta a clases, pero además carecen, o en principio existiría, la presunción de que no son personas de riesgo y que no deberían, por lo tanto, por la carga viral, representar un peligro para sus mayores. Ojo con esto porque no está del todo claro, no está totalmente confirmado. Ahora bien, en general, en los países, los más chicos han vuelto a clases. ¿Por qué? Porque no son la mayoría de los que se enferman. Está absolutamente explicitado, tanto en Nueva York, en Israel, en cualquiera de estos países, que aquellos chicos que presenten comorbilidades no deberían asistir. Punto. Es decir, debemos actuar sobre la población que sabemos que está sana previamente. En general, sobre estos chicos, además, se les pide que no usen barbijos, protecciones, etc. Para el resto de la escuela, tanto la escuela final de la escuela primaria, principios de la escuela secundaria, se habla de un reingreso en virtud de una reducción de números dentro de las aulas. Esa reducción de números dentro de las aulas debería estar no solo bajo la protección de la mascarilla facial, sino también de la mascarilla bucal. Y sobre las mascarillas habría que empezar a pensar o a ver los estudios que está viendo. Alemania acaba de prohibir el uso de las mascarillas de tela en distintos lugares porque no permite que se seque, la humedad hace que el virus no se detenga en la mascarilla de tela y continúe. Por ejemplo, temas que por supuesto están empezando a verse. Y finalmente, los cursos superiores con una menor asistencia a clases y además para los cursos universitarios hay cierre, no hay apertura, porque a partir de los 18 años son efectivamente el factor de riesgo mayor. Con respecto al año pasado y la posibilidad de aplicar un sistema de esto, la flexibilidad también debería presentarse entre la presencialidad y la virtualidad. El mayor problema
que tuvo la virtualidad el año pasado es la falta de exigencias, es el abandonar la meritocracia. ¿Cuál fue el problema? Se iniciaron las clases virtuales, la ausencia de los alumnos fue prolongada, hasta que el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, al darse cuenta de esto, actuó en la búsqueda de una evaluación final obligatoria para todos, para que de alguna manera, bueno, resultado, estoy en enero corrigiendo trabajos del año pasado. Porque los chicos que no habían aprobado, que no habían pasado, que no habían esto, bien, deberíamos poder volver en ese principio de virtualidad al sistema meritocrático. No podemos seguir pensando que tenemos que ser contemplativos en todos los aspectos. Segundo, no es verdad, porque esto es la República Argentina y siempre tenemos un decir y luego tenemos una realidad, que la conectividad efectivamente llega a todo el mundo. El uso del celular se ha extendido, el uso del internet está en todos lados, etc. ¿Ustedes me están escuchando bien? Porque he probado 4 sistemas de conectividad a lo largo del año pasado. No es un tema menor. Vivo en un lugar que tiene árboles, como en general la mayor parte de la provincia de Corrientes, y la conectividad en este lugar es pésima. Y hoy me tiene conectado porque finalmente contraté un servicio muy caro en relación a los costos de los otros, que tiene fibra óptica y que efectivamente me permite comunicar. ¿Por qué digo muy caro? Porque en el momento de contratación, un amigo mío en la provincia de Santa Fe, en la puerta de su casa, llegaba una fibra óptica con 50 megabytes de bajada y pagaba 500 y pico de pesos. Al mismo tiempo, yo tengo en mi casa 20 megabytes de bajada a un costo actual de 3.100. A un costo en el momento en que lo contraté eran 2.800 pesos. El tema económico es fundamental en esto. Porque no es a mí a quien el Estado, en todo caso, debería sostener o demás. Ahora, tengo alumnos de instituto superior como de la escuela secundaria que no tienen el poder de conectarse ni de comprar la tarjeta para poder incrementar la cantidad. Por el otro lado, viviendo donde pueden llegar a estar viviendo, es muy probable que el consumo de internet se les acabe inmediatamente por el proceso en que del mayor tardo que hay entre la conectividad de los aparatos, etc. Es por eso que es necesario que la vuelta a clase sea flexibilizada, no solo en las edades, en las maneras y en las formas, sino en esta presencialidad y en esta virtualidad. Es necesario poder tener frente a frente a los alumnos en algún momento para poder organizar su trabajo, hacer que funcione, acercarle los materiales, que se reconozcan presentes. Esto es fundamental, porque la virtualidad no cubre a un montón de aspectos de un montón de gente que termina quedando afuera. Es enorme el problema de la virtualidad en un país donde decimos que las cosas funcionan cuando en realidad no funcionan. Hay una posibilidad de llevar adelante un modelo, y en esta altura del partido yo diría que es hora de tomar modelos y adaptarlos a nuestra realidad en forma muy rápida, que es el de Gales. Gales tomó para sus cursos un sistema que le funcionó. Armó burbujas. Esas burbujas de 10 alumnos son los que sistemáticamente trabajan juntos. Pero trabajan juntos además con el docente que está enfrente. Es decir, en general, para los cursos más grandes, lo que se busca es más un sistema tutorial que un sistema de transmisión de conocimientos académicos. ¿Qué quiero decir con esto? Se les pone adelante un adulto que les organiza el trabajo y que los guía.
Esto significa que ese niño, ese chico, ese adolescente, se encuentra en general con sus mismos compañeros durante todo el periodo, pero a su vez se encuentra con un único profesor y no necesariamente circula dentro de las escuelas cambiando de aula y cambiando de profesor. Eso ha sido eliminado de todas las escuelas. Los alumnos, una vez que entran, tienen que permanecer en el mismo lugar. En todo caso, los que han ido cambiando son los profesores, y a los profesores se les ha impedido, de alguna manera, reunirse en lugares que no sean abiertos y que no sean tenidos en cuenta. Un detalle que no es menor. Hace unos años atrás, una ventana cayó sobre la cabeza de un alumno en el Instituto Superior. A raíz de que en la escuela normal se cayó esa ventana, que era todas las ventanas se cerraron con alambre. Si yo voy a traer alumnos, yo necesariamente tengo que abrir las ventanas y no seguir el modelo, en este caso israelí, de prender los aires acondicionados un día de calor. Esto es fundamental. Hay que poder ser flexibles a las necesidades que se tienen por edad. Y acá quiero prestar atención al último elemento. Es fundamental que retornen las clases de educación física, sobre todo para lograr congregar a esas agrupaciones de chicos y que puedan realizar actividades de educación física, mover sus cuerpos, salir de sus casas, separarlos de las pantallas, hacer que sus vidas de alguna manera retornen a la normalidad. Esto no significaría recargar necesariamente el trabajo de la vuelta a clase en los profesores de educación física, sino que sí permitiría empezar a utilizar todos los espacios públicos abiertos, todas las formas, y llevar adelante acciones de ejercicio que puedan permitir a los chicos retornar de alguna manera a verse, comunicarse, etc. Para finalizar, volver a clases es posible siempre y cuando exista coherencia política en el accionar y los fundamentos del regreso a clase sean los correctos y no los convenientes. Gracias. Gracias, Diego. Tenemos muchas preguntas. La primera que han hecho se refiere al sistema mixto que estarías planteando. ¿Cómo visualizás los contenidos pedagógicos? Porque te concentraste en el aspecto físico, te concentraste en las experiencias internacionales. ¿Hay que modificar los planes de estudio? ¿Hay que revisar la pedagogía de esas materias? Hay dos cosas al respecto de eso. En principio, yo tengo la opinión de que nosotros sufrimos de reformismo intrínseco, de que todo debe ser reformado y sistemáticamente revisado, y somos absolutamente incapaces de aprender las lecciones que el tiempo nos trae y nos lleva adelante. Y sobre esto yo quiero dejar claro lo siguiente. En este momento en el que la participación docente se ha reducido físicamente y que ese efecto aula del cual habla en un libro muy bueno que es Educación para Todos, Yach, se ve reducido por no estar ahí presente, el sistema debe limitarse a aquellas cosas que son esenciales para no perder el ritmo. Y acá quiero ir a lo siguiente. Yo creo firmemente que la persona más importante en el sistema educativo es la maestra de primer grado. Lejos. Debería ser la persona más mimada del sistema educativo, porque es la que recibe a los chicos que comienzan su formación en el jardín de infantes, que han aprendido a utilizar sus manos, a desarrollarse, a relacionarse, a empezar a hacer sus primeras líneas, para encontrarse con la persona que tiene que enseñarles a leer, escribir, sumar y restar. Esa actividad debe mantenerse. No se puede reemplazar con virtualidad.
y no son personal de riesgo. Lo son a lo mejor los profesores o las maestras, a quienes habrá que verificar sus condiciones previas de salud. Pero los chicos deberían volver exclusivamente a leer, a escribir, sumar y restar. Fortalecer 3 o 4 actividades como corresponda. En los cursos superiores deberíamos fortalecer aquello donde nosotros sabemos que efectivamente hacen agua. ¿En qué está haciendo agua hoy la sociedad en general? En general en la lectura, en la capacidad de sostener lectura y comprender la lectura. Este no es un detalle menor, porque ya desde el año 2005 existen muchos estudios donde se informa que el Internet ha ido deformando la manera en la que nuestro cerebro comprende determinadas cosas. Cuando digo esto, lo digo de la siguiente manera. No es que nos convierten en más estúpidos o menos estúpidos, en más tontos o menos tontos, en más sabios o menos sabios, sino que las conexiones de nuestro cerebro se han modificado para atender básicamente más al clic y al link que al sostenimiento de una lectura. Aquel chico que no comprenda el paso de la letra a la oración, de la oración al párrafo, será incapaz de comprender el sentido que tiene una palabra determinada en una oración determinada y por lo tanto la comprensión de un artículo que vaya a leer. Hoy necesitamos alumnos que sean capaces de sostener lecturas de 100 páginas por día al momento del ingreso a la universidad. Y eso, lamentablemente, gracias al clic de la computadora, los hiperlinks y los links, no es posible. Es casi una serie de alumnos perdidos. ¿Sí? ¿Ha cambiado la forma de aprender? Perfectamente. ¿El problema en qué radica? En que la atención de la mente está dedicada más a atender a las luces que la pantalla me muestra y a la posibilidad de cliquear en uno u otro link que a la posibilidad de sostener y racionalizar lo que se me está diciendo. Esos estudios son muy interesantes y habría que tenerlos en cuenta. Hace muchos años el Reino Unido ya había retornado a la escritura de mano y al pasaje de la escritura la caligrafía. Al entorno de la caligrafía y a la lectura continua, porque había descubierto que aquellos chicos que escribían en imprenta no comprendían lo mismo que aquellos que escribían en cursiva, porque la mente se traba en cada una de las letras para poder verlas, mientras que con la cursiva la mente interpreta lo escrito como la totalidad de lo que tiene que ser observado. Es un tema sumamente interesante. Es por eso que tiene que venir efectivamente la retornar efectivamente en determinados ambientes y lugares esa educación que en algún momento fue muy importante, sin poner en desmedro las nuevas líneas o los nuevos sistemas. Pero la base, sobre todo lo que debería hacerse en primaria, es empezar a trabajar esencialmente en esas funciones que reúnen la interpretación de lo que leo con la forma en la que escribo. El doctor De Niri, además de saludarte, Diego, hace una pregunta. Me quedan dudas respecto a la actitud de los distintos actores que tienen poder sobre el proceso educativo y su actitud respecto del retorno a clases. Perdón. Bueno, los políticos enfrentados a un año electoral, según el caso, ¿quieren o no el retorno de las clases? ¿Y los sindicalistas? A prima facie, los que quieren el retorno a las clases presenciales son los alumnos, los padres y los docentes. Pero en definitiva, ¿serán los factores de poder y los grupos de presión los que decidan por sí o por no?
Yo coincido mucho de lo que dice Enrique, pero además hay un tema que es importante. No son los únicos actores en todo esto. Es decir, hay un actor político que en este momento no está discutiendo la centralidad del tema educativo. Con esto no quiero poner en... no quiero hacer análisis de valor sobre quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Lo importante acá es que la centralidad no es lo educativo, no hay interés en discutir efectivamente lo educativo, no es visible en las pantallas a nivel nacional. Hay un segundo actor político que son los sindicatos, que en general no representan a la mayoría de los docentes, pese a que los docentes tampoco actuamos mucho de forma individual, pese a que en Corrientes hay bastante más de individualismo docente que de accionar gremial. Hay otro actor que es el de los padres, que no sé si está pensando la totalidad de las consecuencias que significa la apertura de las clases. En este momento tenemos un sistema de transporte que merece una revisión completa desde hace por lo menos 40 años y no se ha revisado nunca a favor del sistema de movilización de las personas. Vamos a requerir una infraestructura vial distinta para poder mover a todos estos chicos que deberían volver a clases. No deberíamos poder permitirnos que esos chicos se amontonen en los mismos colectivos con la gente que va a trabajar. No deberíamos permitirnos que esos 10, 15 minutos que pasamos adentro del colectivo estemos amontonados, como las imágenes que vimos ayer por televisión sobre la terminal de retiro de ferrocarriles de Retiro. Hay un montón de detalles que están en el medio, que hacen a la circulación de las personas, de las que yo no sé si la gente es consciente. Esos padres agotados han permitido, de alguna manera, ciertos movimientos y ciertas libertades en sus familias, en sus hijos, etcétera, que en general no sé si es viable o no viable para la acción. La cuestión es que tenemos que seguir viviendo. Lo importante es que yo no escucho que se esté discutiendo esto. Y esto es lo importante. Hay un último elemento que funciona en todo esto, que es el del docente. Los docentes en general podemos dividirnos en aquellos que tenemos la necesidad de volver a la presencialidad. Yo soy uno de ellos. Tengo la necesidad personal de hacerlo. No sé si eso sea viable para una persona como yo. Yo soy... la virtualidad no se me ve a mí, el movimiento de mis manos, la gestualidad de mi cara, la forma en la que uso la expresión. Eso se ve mucho más en la presencialidad. Ahora, hay otros que han aprovechado el año y han desarrollado excelentes clases virtuales y, por supuesto, como en todos lados, hubo quienes estuvieron ausentes los 365 días del año. Es decir, habemos, como en todos lados, gentes con opiniones dispares, formas dispares, etc. El problema es que no se puede juntar a la gente detrás de una o de otra porque no existen criterios a ser analizados. Todo el criterio a ser analizado es change.org, abran las clases ahora, o todo lo que propone Larreta es asesinar, es un suicidio para en el medio de todo eso, ¿quién realmente está discutiendo las formas, las maneras, los espacios, su implementación? Que creo que es lo que en realidad deberíamos exigir como ciudadanos de este país. Muchas gracias. Hay muchísimas preguntas. Estamos todos ansiosos por entender este fenómeno. Yo no tengo problema de continuar 5 minutos más si quieren. 5 minutos más. La opinión de Analía Piragini, que dice que tuvo la suerte de que su hija no solo ha tenido clases normalmente vía Zoom, sino que también ha aprendido. Creo que todo el sistema educativo va a lograr equiparar las distintas situaciones que han vivido los chicos con el correr de los años
en cuanto a los niveles básicos de educación. Entiendo que es como que vamos a ir compensando. Bueno, ahí los años quisiera hacer una aclaración. Yo en ningún momento hablé de colegios públicos y de colegios privados. Calculo que, como en todos lados, todo depende también de las formas y los medios. En este sentido, quiero hacer hincapié en que no podemos hablar de que tenemos conectividad cuando la conectividad se da en determinados lugares de determinadas formas. Durante este año se pusieron en funcionamiento distintas plataformas. La que yo utilicé obligatoriamente para el dictado de mis clases fue la plataforma del INFOT. La plataforma del INFOT, que es una plataforma a nivel nacional, depende en sus características técnicas de muchos factores. La realidad es que ocurrían básicamente tres cosas. Primero, se caía habitualmente. Es decir, frente al horario de acceso de los alumnos, la plataforma se caía. Segundo, sistemáticamente se borraban las listas de los alumnos, con lo cual al inicio de las clases había que reinscribir a la parte o a la totalidad del alumnado. Y tercero, no todo el mundo, por las diferencias en cuanto a la accesibilidad a través del celular o de las computadoras o demás, tenían la posibilidad de tener acceso rápido y confiable a ese tipo de información. Es por eso que a lo largo de este año, gracias al ingenio argentino, todo el mundo fue migrando y probando distintos sistemas. Zoom en sus orígenes fue mediocre. Hoy es una plataforma absolutamente viable. Jitsi Meet tuvo orígenes complicados y hoy se ha establecido como una base. Digo, todo el sistema ha comenzado a funcionar de alguna manera. Hay cosas que todo lo que permite Google con el Google Classroom se hace posible, otras cosas no. En la escuela secundaria se tomó presencialmente los exámenes de libres, regulares y compañía. En el instituto superior los exámenes finales se tomaron vía modalidades virtuales. En ambos casos se han presentado situaciones en las que uno como mínimo diría, y mirá, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que estoy haciendo, ¿sí? De la misma manera que sí estoy de acuerdo con Analía, que en muchos casos se ha podido hacer las cosas bien, en otros casos tenemos las imposibilidades prácticas de poder hacerlo. En el caso de las escuelas públicas, si bien tienen conexiones a Internet, esas conexiones a Internet tienen dos inconvenientes. Primero, si se llena de alumnos la escuela, como habitualmente ocurre un año que no tiene pandemia, la cantidad de Internet que hay no alcanza para sostener ningún sistema. No alcanza. Y dado que está en la escuela, para poder utilizarlo, sobre todo aquellos chicos que no tienen la posibilidad de conectarse, deberían poder asistir a las escuelas. Entonces, estamos frente a esos inconvenientes físicos de muy compleja resolución. Ahora, la vuelta a clases va a llevar a cierta autonomía de los establecimientos escolares. Como has mencionado, no todos tienen los mismos problemas físicos, no todos tienen los mismos problemas de conectividad, me refiero a los establecimientos escolares. Por eso hablé del modelo de ingeniería, es decir, el construir un edificio debe significar respetar el principio de la gravedad, ¿sí? Más escondido, menos escondido, el edificio se sostiene en pie porque respeta los principios de la gravedad. Ahora, no es lo mismo un edificio Bauhaus, cuadrado, rectangular, con formas fijas, líneas, con unas, en general, superficies de apoyo similares a las de la estructura, etcétera, que Gaudí, donde lo que importa
es la estética de la forma, si bien al analizar el principio sobre el cual está construido, respeta obviamente los principios de la gravedad. Tiene que haber muy claramente una serie de principios de movilidad para todos comunes, basados en 3, 4, 5 argumentos fundamentales. Y debe haber una adaptación profesional, es decir, tiene que ir un médico, tiene que ir un sociólogo, tiene que analizar el tamaño del aula para ver si ahí es posible respirar o no es respirar el bendito COVID, o si se lo puede mantener abierto o no. Todo para poder determinar la cantidad de alumnos que deberían estar en cada una de esas aulas. ¿Me hago entender en lo que digo? Entonces, hay un principio general que debería poder respetarse, sencillo, fácil de comprender para la población común de todos los sectores, y una adaptación para cada edificio. De la misma manera que debería haber adaptaciones para la cantidad de agrupamientos, adaptaciones para la diversidad de edades. Pregunto, en la discusión, ¿estamos discutiendo esto? En lo que vemos en los medios, ¿lo estamos escuchando? Creo que no, por esa razón ha tenido una gran audiencia hoy a través de nuestra plataforma. Tuvimos más de 45 personas directamente en el Zoom y tuvimos otras tantas a través de otras plataformas abiertas vinculadas a nuestro Zoom. Para cumplir con el horario, le agradezco, profesor Meder. Muchas gracias, Diego. Fue clarísimo y ojalá este desayuno sirva como puntapié inicial para conversar de estos temas que son esenciales para el futuro de nuestro país. De mi parte, espero haber podido cumplir con lo siguiente. En generar las preguntas que son necesarias a la hora de pensar qué hacer. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y los esperamos mañana en el homenaje a Spooner a las 18 horas por la plataforma de Zoom también. Gracias.